Sahurín el Grande, primer municipio de la comarca en incorporarse a la red de destinos turísticos inteligentes. La Oficina Municipal de Turismo cuenta desde este momento con luz verde para el desarrollo de una planificación en la que destaca la aplicación de las nuevas tecnologías al modelo de turismo, encaminada a la obtención del sello acreditativo oficial en 2023. La Concejalía de Medio Ambiente informa que desde este mes de mayo está establecida la época de riesgo medio-alto de incendios forestales, por lo que se restringe toda quema de restos agrícolas en zonas cercanas al monte, al río Fahala y al arroyo de la Villa. El Ayuntamiento lanza la campaña Nos Movemos en Alhaurín, con la que quienes tengan el carné joven podrán acceder a descuentos en sus compras en diversos comercios de la localidad. El Club Baloncesto Alhaurín el Grande despide la temporada mañana en Álora ante el Unicaja Andalucía con el único objetivo de terminar la liga con una alegría después de una temporada irregular. El pívot Rueda volverá a ser baja. Y también mañana Salvador Pérez Senderito inicia las tres subidas a la Sierra Alhaurina hasta lograr los 101 kilómetros que se propone en un reto. El objetivo es que los vecinos colaboren apadrinando kilómetros y destinará lo recaudado a la asociación Un Sí por la Vida. Jueves 13 de mayo, bienvenidos a Noticias ATV. Alhaurín el Grande se incorpora a la red de destinos inteligentes turísticos de España. El Ministerio de Turismo da luz verde a que el municipio inicie los trámites para lograr la obtención del sello identificativo que se otorga a nivel nacional y que se prolongarán a lo largo de los próximos 2 años. Tan solo 19 ciudades y patronatos de todo el país persiguen desde ahora el mismo objetivo. Alhaurín el Grande podría obtener en 2023 el sello de destino turístico inteligente que otorga el Gobierno de España a través de la Sociedad Estatal de Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, en sus siglas SEGITUR. Para lograrlo, la Oficina Municipal de Turismo ya ha superado el primer trámite, que el Ministerio competente apruebe su incorporación. Según sus responsables, destino turístico inteligente es un destino innovador, consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia que garantiza el desarrollo sostenible y accesible para todos, que facilita la interacción y la integración del visitante en el entorno y mejora la calidad de vida del residente. 19 ayuntamientos, diputaciones y otros entes supramunicipales de todo el país han alcanzado este punto. Entre ellos, Alhaurín el Grande es la única localidad malagueña, aunque de la provincia también se incorpora Costa del Sol Axarquía como mancomunidad. Ahora, junto a destinos como Barcelona, Logroño, Jerez de la Frontera, entre otros, y Málaga, que ya formaba parte de esta red, pues contamos con la ayuda, el respaldo y el asesoramiento por parte de la Secretaría de Turismo para llevar a cabo una conversión de nuestro destino hacia un modelo de desarrollo turístico sostenible e inteligente. En total son 270 los miembros que se encuentran en alguna fase de este proceso. Alhaurín el Grande es el único del Valle del Guadalhorce. A partir de este momento, el municipio tiene 2 años para desarrollar una serie de acciones que se requieren para llegar a obtener el sello de destino turístico inteligente. Y todo ello pues se hará siempre bajo la metodología que integra 5 ejes que son claves para el desarrollo. La gobernanza participativa de todos los agentes que componen el destino, hablamos de tanto administración como vecinos y vecinas y empresas, así como del eje de la tecnología, de la innovación, la accesibilidad y la sostenibilidad. El proceso metodológico que tiene que seguir la Oficina de Turismo del Ayuntamiento a lo largo de los próximos 24 meses se divide en 2 ciclos. El primero, de diagnóstico y planificación, responde a la necesidad de hacer un análisis integral del destino, conociendo así el punto de partida para pasar a diseñar un plan de acción que integre la propia estrategia del destino para su transformación en destino turístico inteligente. El ciclo 2, de ejecución y seguimiento, es en el que se materializan las acciones necesarias para conseguir la distinción, a través de la puesta en marcha del plan de acción. A partir de ahí, el destino entra en un proceso de mejora continua para su renovación en el futuro. Esta adhesión es muy importante para Alhaurín el Grande, ya que el turismo en nuestro municipio está creciendo de manera progresiva y continuada desde hace unos años, por lo que es el momento idóneo para llevar a cabo políticas de planificación turística que garanticen el desarrollo turístico sostenible e inteligente del territorio, siendo nuestro municipio pioneros en ello a nivel comarcal.
Esta no sería la primera distinción de turismo sostenible que obtiene Alhaurín el Grande. En 2019 logró junto a una treintena de empresas locales el sello europeo de Consumless Med, de ciudades mediterráneas sostenibles en el sector. Aquel sello, que continúa activo, fue presentado en la última edición de Fitur en Madrid, en enero de 2020. El reto ahora es mantener esa sostenibilidad al tiempo que el destino se adapta al desarrollo de las nuevas tecnologías. Cambiamos de asunto. El área de medio ambiente del Ayuntamiento informa sobre la normativa vigente durante la actual época de riesgo medio-alto de incendios forestales, que restringe la quema de residuos agrícolas en parcelas próximas al monte, al río Fahala o al arroyo de la Villa. Para poder realizar esta práctica en determinadas zonas, habrá que solicitar una autorización expresa a través de un documento oficial. Desde el área de medio ambiente del Ayuntamiento se informa que con la llegada del mes de mayo queda establecida la época de riesgo medio-alto de incendios forestales. Durante este periodo, los titulares de las parcelas que se sitúen a una distancia menor de 400 metros al monte, al río Fahala o al arroyo de la Villa no podrán realizar quemas de residuos agrícolas. Los titulares de las parcelas fuera del ámbito forestal podrán quemar previa autorización y notificación a la Delegación Territorial de Medio Ambiente, que se puede realizar este trámite bien en el edificio centro o a través de la sede electrónica. Esta comunicación se realizará con un plazo anterior a 10 días, lo cual se podrá quemar 10 días hábiles posteriores a la solicitud. Este documento también podrán descargarlo a través de la web del Ayuntamiento y tramitarlo con firma digital. Desde el Ayuntamiento solicitamos a nuestros vecinos que extremen las precauciones y cumplan con la normativa vigente. Les recordamos que es esencial extremar las medidas de prevención y cumplir todos los requisitos establecidos en la normativa para preservar nuestro medio ambiente. Vamos con otros temas. El Ayuntamiento lanza la campaña Nos Movemos en Alhaurín, una iniciativa que pone al alcance de aquellos que tengan el carné joven una gran variedad de descuentos en comercios de la localidad. Reactivar el consumo en los comercios de la localidad y ayudar a los jóvenes en sus compras. Esos son los grandes objetivos de la campaña Nos Movemos en Alhaurín, que ha presentado el Área de Juventud del Ayuntamiento. Bajo el lema Me muevo en Alhaurín, los jóvenes entre 14 y 30 años podrán disfrutar de una gran cantidad de promociones y ofertas dentro de los comercios de Alhaurín el Grande y también en instituciones y establecimientos asociados de fuera de nuestra localidad. De esta forma, el Ayuntamiento vuelve a poner en marcha una campaña encaminada a apoyar este sector de la población que permitirá además dinamizar el consumo. Para ello, es necesario que dispongan del carné joven. Además, próximamente se va a lanzar una guía en la que las personas interesadas podrán encontrar todas las ventajas a las que podrán acceder en áreas como cultura, ocio, enseñanza o viajes. Desde la Concejalía de Juventud ya nos hemos puesto en contacto con una gran cantidad de negocios de Alhaurín el Grande para explicarles este gran proyecto, pero por supuesto cualquier empresa que quiera ser partícipe y adherirse solo tiene que ponerse en contacto con el Área de Juventud aquí en la Biblioteca Municipal. Las empresas interesadas en adherirse a este programa pueden dirigirse al Área de Juventud, llamar al teléfono 952-59-55-99 o escribir al correo electrónico carnetjovenalaurinelgrande@gmail.com. Desde el equipo de gobierno continuamos trabajando por fomentar el comercio en Alhaurín el Grande y en esta ocasión la implicación de los jóvenes es fundamental. Desde aquí animaros a todos a que seáis partícipes de este gran proyecto y también a que disfrutéis de las miles de ventajas del carnet joven. Si tienes entre 14 y 30 años, puedes solicitar tu tarjeta en el Área de Juventud para beneficiarte de todas las ofertas y descuentos en muchos establecimientos del municipio y de fuera de él. Ahora les informamos que mañana se van a producir cortes del suministro eléctrico en algunas zonas de la localidad en distintos tramos horarios. Los servicios de electricidad del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande informan de que la empresa sevillana Endesa tiene previsto realizar varios cortes en el suministro eléctrico mañana viernes 14 de mayo que afectarán a distintas franjas horarias y distintas zonas de la localidad. Los dos primeros cortes de luz afectarán a las zonas de carretera de Coín, Huertas Bajas, sector UR6 Almerón,
Urbanización Salmerón, El Cigarral y Dehesa Baja, y se producirán entre las 9 y las 10 de la mañana y entre las 5 y media y las 6 y media de la tarde. Por su parte, y también mañana viernes, se producirán otros dos cortes de electricidad entre las 10 y las 11 y media de la mañana y entre las 3 y media y 5 de la tarde, quedando afectadas las siguientes zonas: Partido de Dehesa Baja, Carretera Polígono, Carretera de Coín, Polígono de Coín, Camino Campiñuelas, Camino Viejo, Fuente del Sol, Partido La Mota, Partido Vallehermoso, Campiñuelas, Partido Las Lomas, La Loma, Ortigosa, Partido Viñaborrego completo, Polígono 22 de Coín, Partido Campiñuela El Cigarral, Calle Juan de Austria, Partido Faala Las Lomas, Ballesteros, Dehesa Baja, Faala Vallehermoso y Sierra Gorda. En estos trabajos intervienen Sevillana Endesa, Comsa y los servicios operativos de electricidad del Ayuntamiento. Si los trabajos finalizan antes de lo previsto, se restablecerá el suministro inmediatamente. Vamos ahora con los deportes. El Club Baloncesto Alhaurín el Grande despide la Liga con un partido intrascendente. Juega mañana ante el Unicaja Andalucía con el único objetivo de conseguir una victoria después de una temporada llena de sinsabores. El Club Baloncesto Alhaurín el Grande se enfrentará al Unicaja Andalucía mañana a las 9 de la noche con la condición de local, como ya hizo en sus dos partidos anteriores, e intentará repetir el último resultado cuando el equipo de Curro Canca venció al Almayate. Bueno, este viernes jugamos el último partido de la Liga Provincial de Baloncesto. Tenemos el partido contra Unicaja en casa, que en este caso pues tenemos que trasladarnos a Lora, como sabéis está el pabellón en obra. Pero bueno, el último partido allí en Alora nos fue bastante bien y el anterior contra Nova School pues lo tuvimos en la mano, así que la cancha no va a ser un problema para nosotros. El pívot Rueda volverá a ser baja debido a la lesión de esguince de tobillo que se hizo precisamente ante el Unicaja Andalucía en el partido de la primera vuelta de la liguilla. El equipo está con ganas, tenemos ya los últimos entrenamientos para afinar el partido. Partido que es intrascendental por el tema de que Unicaja no, ni suma ni resta en la clasificación y que además nosotros pues ya no tenemos opciones ninguna a entrar dentro de los playoffs, pero bueno, queremos evidentemente un encuentro que sea divertido, que disfrutar de lo que más nos gusta, que es el baloncesto, y que el equipo pues pueda competir a la cara en este último encuentro. El único propósito del equipo alaurino es despedirse con un triunfo tras una liga llena de complicaciones y en la que las cosas no han salido como esperaban al quedarse fuera de las eliminatorias por el título. Les hablamos ahora del reto solidario que Salvador Pérez Senderito ha preparado para mañana viernes con el objetivo de recaudar fondos para la asociación Un Sí por la Vida. Consiste en realizar 101 kilómetros subiendo y bajando la Sierra Laurina. Los interesados en colaborar pueden apadrinar uno o más kilómetros. Mañana Salvador Pérez Senderito subirá tres veces la Sierra Laurina hasta lograr los 101 kilómetros que se propone en este reto. El objetivo es que los vecinos colaboren con la iniciativa apadrinando kilómetros y lo recaudado irá destinado a la asociación Un Sí por la Vida. Bueno, colaborar pues lo voy a hacer con Un Sí por la Vida, lo que se pueda recaudar de todo pues va a ser para esta gran causa, ¿no? que es el cáncer, que tanto daño está haciendo a las personas que lo tienen, ¿no? Y bueno, pues yo aprovechar esta oportunidad que me da la física que tengo ahora, voy a intentar de hacer los 101 kilómetros, ¿no? Y por supuesto quiero brindárselo a mi pueblo, ¿no? A Laurín el Grande, va a ir dedicado a ello y en especial a mi hermana Isabel. Un reto personal de Senderito que afronta con ilusión y para el que espera lograr el respaldo de los vecinos. Como tres caras a los tajos y un piquito. El piquito es como el 101, ¿no?, de ronda. Pues le tengo que dar tres vueltas, siempre tengo que salir y llegar a la meta de cara a los tajos, ahí al poli. Y después de las tres vueltas tengo que hacer una tercera subida, una cuarta, hasta la Casa del Guarda a completar 5 kilómetros que me faltarían. Un total de 6.600 kilómetros de desnivel positivo y 12.000 acumulado es lo que correrá Senderito, que comenzará mañana a las 7 de la tarde y espera terminar el sábado a mediodía. Los interesados en colaborar con Senderito a beneficio de Un Sí por la Vida pueden hacer el ingreso en este número de cuenta y animarlo en su reto por la sierra de la localidad.
Pues desde la asociación estamos muy contentos, ¿no? Y queremos agradecer a Salvador pues que haya tenido esta iniciativa tan bonita y además que haya querido dedicarla a Un Sí por la Vida, con esos fondos que la gente puede apadrinar, ¿no? Ese kilómetro por un pequeño donativo. Así que desde la sede estamos pues fascinadas con su idea, con este reto que se ha propuesto consigo mismo, y le queremos dar pues muchísimos ánimos y animar a la gente a que colaboren con esta iniciativa. Reiterar el agradecimiento a Senderito. Senderito es un deportista local que en la montaña lo está dando todo. Y como bien han dicho de Un Sí por la Vida, animar a la gente a apadrinar estos kilómetros y que al final de este reto de 101 los tajos, pues que haya una gran cantidad económica que Senderito pueda hacer entrega a Un Sí por la Vida. Sin duda un bonito y solidario reto con el que todos podemos colaborar. Y actualizamos en este punto, como siempre, la situación epidemiológica en el municipio. Vuelven a subir los contagios. Continúa el crecimiento de la curva de contagios en Alhaurín el Grande. La incidencia se acerca ya a los 100 puntos, mientras va bajando en otros territorios con tasas superiores. De ayer a hoy se han diagnosticado 8 nuevos contagios que elevan el acumulado a 1.593. Los casos activos son 3 más que ayer, 24. Por lo que la incidencia supera los 94 puntos. Respecto a la última semana, se observa un crecimiento irregular de la curva de incidencia. De los 55 puntos de hace una semana, hoy casi se alcanza la centena. La línea de contagios va en crecimiento, aunque por ahora continúa por debajo de los datos registrados en los meses de enero, febrero y marzo. Y en cuanto a la comparativa con niveles administrativos de los que Alhaurín forma parte, todas las tasas medias siguen por encima de la local, aunque estas sí que bajan, según el territorio, entre 3 y 5 puntos. Y tras la información de la COVID, vamos con la previsión del tiempo. La previsión para mañana 14 de mayo. El cielo se mantendrá despejado durante todo el día. A primera hora de la mañana, los termómetros marcarán 17 grados e irán subiendo a lo largo del día hasta llegar a los 27 grados. Por la noche tendremos 24 grados y el cielo algo nuboso que se irá despejando a medida que avanza la noche. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Tras el tiempo, como siempre, momento de enseñarles las fotos que ustedes nos envían con mensajes de WhatsApp a este número de teléfono que ven en pantalla, el 678-5979-94. Las que hemos elegido para hoy son las siguientes. Recordamos ahora los que han sido los principales asuntos de la actualidad del día. Alhaurín el Grande, primer municipio de la comarca en incorporarse a la red de destinos turísticos inteligentes. La Oficina Municipal de Turismo cuenta desde este momento con luz verde para el desarrollo de una planificación en la que destaca la aplicación de las nuevas tecnologías al modelo de turismo, encaminada a la obtención del sello acreditativo oficial en 2023. La Concejalía de Medio Ambiente informa que desde este mes de mayo está establecida la época de riesgo medio-alto de incendios forestales, por lo que se restringe toda quema de restos agrícolas en zonas cercanas al monte, al río Fahala y al arroyo de la Villa. El Ayuntamiento lanza la campaña Nos Movemos en Alhaurín, con la que quienes tengan el carné joven podrán acceder a descuentos en sus compras en diversos comercios de la localidad.
El Club Baloncesto Alaurín el Grande despide la temporada mañana en Álora ante el Unicaja Andalucía, con el único objetivo de terminar la liga con una alegría después de una temporada irregular. El pívot Rueda volverá a ser baja. Y también mañana Salvador Pérez Senderito inicia las tres subidas a la Sierra Laurina hasta lograr los 101 kilómetros que se propone en un reto. El objetivo es que los vecinos colaboren apadrinando kilómetros y destinará lo recaudado a la asociación Un Sí por la Vida. Y como ya saben, Alaurín el Grande es miembro honorífico de la Fundación Antonio Gala de Jóvenes Creadores. A esta fundación pertenece la Camerata Gala, de las que les vamos a ofrecer las siguientes imágenes que pertenecen a un concierto celebrado en la Mezquita Catedral de Córdoba. Ya saben que tienen más información, como siempre, en la web, en las redes sociales y la aplicación móvil. Por supuesto, también mañana aquí, a la misma hora, en una nueva edición de Noticias ATV. Hasta mañana.